Desde las instalaciones del Hotel Century en Cap Cana, les damos la más cordial bienvenida a esta entrega de Noche de Luz. Teniendo de marco este paradisíaco resort de lujo con impecables playas e insuperables vistas al mar, les traemos un contenido muy especial para honrar este verano y esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Disfruten de esta entrega. Aquí acaba de llegar mi invitado, bienvenido. Soplete, tengo plata. Rico lejos hace rato que estoy tranquilo. Nunca te viste tentado. Tal vez la tentación estuvo en un momento determinado. A la gente le encanta el mono. Te quedaste, ya no estoy en Tino. Uno siempre quiere carne por abundancia, le he puesto de toda la manera. Sí. El nombre de varón sí lo tengo. Y me lo vas a decir a mí, exclusivo. Sí. Muchas mujeres tal vez por hacerle la maldad a ella, tú sabes, me tiran. Continuamos con mucho más de NBL. En nuestro segmento Quédate en Casa con NBL, nos acompaña una joven comunicadora que con su belleza y talento viene imponiendo su sello en la escena local. La conductora de La Opción 13, Denise Peña, nos abre las puertas de su hogar y comparte cómo ha sobrellevado esta cuarentena. Veamos. Hola, soy Denise Peña y soy presentadora de televisión. Bueno, sí, me toca salir a trabajar. Ya estoy un poquito más integrada a mi rutina, la de antes. Tengo que salir obligatoriamente, pero ya estoy un poquito más adaptada y también un poco más limitada, pero ya por la situación ha tocado entonces comprender todo lo que está pasando y seguir entonces tratando de hacer una vida regular con las medidas. Voy a empezar por lo peor, Creo que ha sido mantener el distanciamiento con nuestros familiares y pensar que si te acercas, eso puede tener consecuencias negativas. Para mí eso ha sido lo peor, aparte de la situación que hemos vivido, de tantas penas, muertes y demás. Lo mejor, debo decir que nos ha dejado una enseñanza de darle valor a lo que es la familia, a nuestros seres queridos, pensar en la importancia de la vida. Deja una enseñanza positiva y es querernos más y también amar a nuestro prójimo. La vida en pareja en cuarentena, bueno, yo estoy acostumbrada siempre a estar con mi pareja, para mí no ha sido tan difícil. A mí me gusta una que otra diferencia, obviamente por el tema de convivir tanto tiempo juntos, pero nada que uno no pueda manejar. Poco, sí. Yo diría que muchísimo. Dependiendo la edad que tengan los niños, el mío tiene 4 y fíjense, para yo realizar esta entrevista, yo tuve que salir a la terraza de la casa porque no había forma de que pudiera grabar tranquila. Sí, pero yo creo como que también eso da una cercanía muy bonita con los niños y también uno aprende que no todo pueden ser las nanas y las abuelas, sino las madres. Tenemos que sobrellevar muchas cosas y más cuando los niños están sometidos a un aburrimiento tan fuerte, uno tiene que ingeniárselas y bueno, pues jugar con ellos, soltar algunas obligaciones y también dedicarse a los niños para entretenerlos en este tiempo. El valor a la vida, que es tan frágil, fíjense que esta pandemia o esta enfermedad, pues a algunas personas le tocan de una manera asintomática, otros se ven al borde de la muerte, otros mueren también. Y realmente, como enseñanza he tomado que la vida es algo pasajero y realmente hay que vivir como si fuera el último día de tu vida, dar amor a las personas, valorar a quienes nos aprecian, quienes nos quieren. Ha dejado una enseñanza para mí en el sentido de que debemos siempre hacer el bien porque no sabemos qué puede pasar mañana. Bueno, uno de los hábitos que he desarrollado yo diría pues que cuidarme más. El cuidado de mi cuerpo, de la piel, con el tema de la comedera, pues he tratado de comer
un poquito más saludable y también cuidando la piel. Ya tengo más tiempo entonces para hacerme una exfoliación y unas otras cosas. Yo diría que un hábito positivo puede ser cuidarme más. Yo les recomiendo la película Milagro en la Celda 7. Yo creo que yo la veo de nuevo, la veo mil veces, puede ser otra vez más y rompo a llorar, porque es una película que tiene una moraleja muy preciosa y no les voy a contar más para que la vean si no lo han hecho, porque creo que gran parte de la población, ¿no?, pudo ver esta película. Antes de ayer peleé. Sí, es que tanto tiempo juntos hace que uno choque por cualquier cosa. Yo creo que el aburrimiento también conlleva las discusiones. ¿Pero cuántas veces? ¡Como 100! Mi marido, yo no soy muy de la cocina. Yo puedo cocinar, sí. Bueno, en la primera etapa de la cuarentena, pues cuando inició, ahí yo sí cocinaba, pero ya pues como me toca trabajar, ya yo no cocino tanto. Pero él generalmente cocinaba y también fregaba. Sí, los dos. Yo no soy nada de fregar, pero también fregué mucho, sí, en la primera etapa, en esta nada. Pero en la primera, ay Dios mío, no aguantaba. Mi lugar favorito dentro de mi hogar es la terraza. Esto es lo que más disfruto porque aquí puedo ver a mi hijo correr, puedo respirar un poquito de aire y también salir del encierro. Me gusta estar aquí. Yo no me creo esto del otro. Yo soy muy humilde y yo soy bien yo. Yo soy bien callejera y yo nunca no lo he negado y todavía soy la misma. Mando un beso y un abrazo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Qué placer compartir con todos ustedes. Ya saben un poquito de mí y de las cosas que he realizado dentro del confinamiento. Luz, te mando un beso. Hasta pronto. Y vamos a hacer unos donkey kicks hacia arriba. Entreme el abdomen, mire hacia adelante y apretamos el glúteo hacia arriba. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. Desaparece el pudor. Dejas que tus manos vayan más allá. Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. Deleite Manicero, aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.